talk about the healthcare, we have Veronica Velázquez. Para el tema de plan de salud, tenemos a Veronica Velázquez. Buenos días a todos. Good morning, everyone. First of all, I think, again, my name is Veronica Velázquez. Quería empezar por decir que siento que nuestro grupo fue muy informativo. Muchas personas aprendieron unas cuantas cosas sobre que sí hay algunos programas para seguridad para los niños o para tener healthcare para los niños que sea gratis. Es contarle a las personas que se tengan que aprender de qué en verdad está, qué programas están allí. Lo que estamos, pasamos unas hojas, que, o sea, algunos que no estuvieron en nuestro grupo, o si gustan llenar, sobre llenar, queremos llevar a esas hojas para pelear por un programa, para tener aseguranza para todos, no nomás inmigrantes o no inmigrantes, para todos, para los que no pueden pagar, pues, especialmente como está la economía ahorita. So, por favor, esas personas que recibieron sus papeles o las personas que gustan llenar sus papeles, por favor, llénenlos para poder llevarlos a los legisladores para pelear por un programa. Ahorita hay un programa que ayuda a todos los niños, no importa si son legal o no legal, y ese programa duraron 10 años, 10 años para poder agarrar ese programa, que pueden agarrar esas ayudas del hospital. Por favor, traten de ayudar, y si gustan, ahorita como está especialmente la economía y los trabajos, la seguridad no es muy segura. Like I was mentioning, in our group, we were very productive in learning about the new programs that are actually out there. I personally learned myself, that we do have a children's program too that covers for all children. It doesn't matter whether you're legal or not legal. So that was very helpful. But our main goal is to fight for a program to help all, like, women and families. Okay, sorry, they're talking to wrap it up. So if you guys have any questions for those people that were not in our group, that would like those sheets to fill out, we would like to send letters to legislators to fight for a program for everyone. For the local issues, we have leader Blanca Delgado. Para el tema del local, tenemos a Blanca Delgado. Discussed were regarding the concerns with streets and potholes in our streets and our alleys. The mayor responded that if you have any concerns with your potholes or your streets, you should be contacting your local alderman or attending our city council meetings on Tuesdays. The second issue that was discussed was housing and foreclosure and plans to try to make Blue Island, the city of Blue Island, a model around other cities where we can take up over the properties as a city and be able to give them back to the to its rightful owners after we're able to renovate them and do what we need to do. The third topic was racial profiling. There was complaints that the current grievance procedure with the city is not being effective and is not working. The mayor indicated that if there is a complaint done through the police department and it has not been resolved to our agreements, that we could escalate it to his office, as well as we have Domingo Vargas and Lete Vieira have also compromised themselves to represent the Latino community in Blue Island. They have provided their personal cell phone numbers, so if we have any issues or any concerns regarding racial profiling, that we can take it directly to them so that they can be our voice as we have voted them into office. The fourth issue that we discussed was job training, regarding providing job training and work development opportunities for the city of Blue Island. Our mayor indicated that there are partnerships in the works with Moraine Valley Community College and South Suburban College to help develop some of the skills trades, and also indicated that for local people interested in doing this, they would need to be certified according to Cook County and Illinois State coding. En español.
So fueron cuatro temas que se hablaron. El primer tema fue sobre las calles y los callejones, es el problema de todos los hoyos. Si tienen alguna queja, pueden primeramente hablar con su concejal de su área o de su zona, y están bienvenidos a atender las juntas concejales que son cada otro martes en la ciudad de Dubái. El segundo tema fue hablado sobre todas las casas que se están cerrando en la ciudad de Dubái, que se están dejando ir a los barcos. Estamos tratando de empezar un modelo aquí en la ciudad de Dubái, donde la ciudad puede tomar estas propiedades y poder volvérselas a sus propietarios. Tenemos algo similar ya pasando con los que están delincuentes con los impuestos. Simplemente es empezar un programa nuevo de todas las casas que están en foreclosure. El tercer tema fue problemas de perfil racial. Se indicó que el procedimiento que tenemos corriente no está siendo satisfactorio a todas las personas que tenemos quejas con el departamento policiaco. El mayor dijo que si por alguna razón usted se ha hecho una queja que no se ha resuelto a su beneficio o no se ha resuelto a donde usted está conforme con la respuesta, puede escalar la situación a él, al igual que nuestros concejales Domingo Vargas y Leticia Vieira se han comprometido con nosotros a respaldar a la comunidad hispana. Entonces, si tiene algún problema y no se ha resuelto a su conformidad, puede comunicarse con ellos y ellos nos han compartido sus números de teléfono celular personales. Por último, se habló también de desarrollar trabajos, tener capacitaciones para tener más habilidades de trabajo aquí mismo en la ciudad de Dubái. Se habló de ciertos vínculos que se están haciendo con la Moray Valley Community College y South Suburban College, donde las personas pueden aprender diferentes habilidades y poder escalar sus posibilidades de trabajo. Desafortunadamente, nuestra junta fue un poquito caótica y hemos citado otra cita para el 15 de abril a las 7 de la tarde. Si Mayor Prudhomme sigue siendo nuestro mayor en ese tiempo, se ha comprometido en venir. Y si no, le damos la oportunidad a nuestro nuevo mayor, si es Tammy Brown, que atienda esta junta para hablar más a fondo en estos temas. We have invited whoever is in office on April 15th at 7 p.m. whoever is in office, all of our aldermen and our mayors, to come to a follow-up meeting on April 15th at 7 p.m. to continue talking about these issues. Thank you. We have one more announcement. Early voting has started already, so anybody that wants to start voting for our local elections, early voting is starting. Tenemos otro anuncio que ya empezamos las elecciones tempranas. Desde ahorita mismo se puede empezar a ir a votar para las elecciones corrientes. Representative Will Davis.